El terremoto ya retratado, porque quiero saber, en tu caso, Luis Dimas, arranca la década y qué pasaba contigo en lo musical previo a la explosión de este fenómeno sin precedentes que además pilla una industria musical y del entretenimiento en pañales, es decir, la nueva ola se hizo a sí misma, por primera vez se coordinó un movimiento juvenil con los medios de comunicación, la radio, la revista, la incipiente televisión, fue algo bien interesante porque el fenómeno se fue construyendo a medida que los números iban dando jugo. Fue un comienzo muy emocionante en los 60. Hay gente acá que tiene mucho más, era bien cabro, está bajo el egocentrismo. No quiero decir eso. Oiga, quiero oír lo que dijiste. No, quiere decir que el músico, el cantante está un poquito cerrado. Mucho menos que una actriz, mucho menos que un hombre de radio, vasto culto al cual yo siempre admire, y no porque esté acá. No, en serio. El asunto es el siguiente. Nosotros, por ejemplo, para mí fue bonito ver que Chile no era solamente las imitaciones de Elvis Presley, de Polanca. Yo cuando actué con Polanca en el Independiente, el Tranqui, y también el Independiente, fíjate que miraba todavía a todos estos fenómenos, a todos estos monstruos, y de repente encuentro que el joven chileno empieza a mirar un poco más parejo. Cuando vi los Beatles, ya se comentaba los Beatles no como unos grandes monstruos que lo fueron, sino que simplemente como un movimiento cultural popular que invadió el mundo. En los 60 vi que por primera vez en la nueva ola fue un invento, ni yo la creé, usé mal el término. Yo no fui creador de la nueva ola. La nueva ola estaba creada en todos los países del mundo, Nouvelle Vague, en Francia, todo lo más. La nueva ola, que fue tan importante en Chile, la tomamos Peter y yo y la divulgamos entre toda la gente. La hicimos moda, con Pat Henry, con Danny Chile, como decía. Pero más que nada, ¿por qué no adoptaste un nombre en inglés como muchos de tu generación? Porque fíjate que este rollo de copiar lo que pasaba afuera, ¿no? Menos mal, además, estamos en el año 60. Yo me llamo Luis Dimas. Yo me llamo Luis Dimas, y Dimas no es mi apellido de fantasía, es un hombre. Y es el buen ladrón a la derecha de Cristo que siempre está arrepintiendo. La historia mía, la historia mía. Entonces, a ver, qué bonito eso, por favor. ¿Cómo? El ladrón se llamaba uno, ¿cómo se llamaba? Dimas. El buen ladrón. Usted es Luis Misle. Yo soy Luis Dimas Misle Troncoso. O sea, soy hijo de palestino y también, por supuesto, de chileno. ¿Y por qué mientras habían unos Danny Chile, unos Peter Rock, usted dice, yo me llamo Luis Dimas? Lo consideraba sinceramente ciútico. Siempre de frontón. Sí, de frontón. A pesar que era la onda. Yo no podría Luis Dimas. No, pues yo soy Luis Maisel. No, yo soy Luis Dimas Mille, un turco chico, chilenazo, ¿no es cierto?, que estaba metido en algo que era muy hermoso y que yo, como lo dije antes, a la sazón, no magnifiqué lo cultural popular que iba a ser ese movimiento que dimos a conocer en Chile.